elambito.com. Amigos del ámbito.com, para nosotros es un gusto iniciar este año 2018 con toda la información del Junior de Barranquilla. Nos encontramos en la sede deportiva Elita de Char. Ya en contados minutos el equipo barranquillero va a terminar su primer trabajo en este año 2018. Nuevo timonel, un viejo conocido de la casa, el profesor Alexis Mendoza, pero por supuesto iniciando un nuevo reto con todo su cuerpo técnico. Se reunieron a partir de las 3:30 de la tarde en el día de hoy aquí en la sede deportiva de Elita de Char para tener una primera charla que duró un poco más de 30 minutos. Luego el técnico atendió a la prensa para confirmar algo que el presidente Antonio Char había notificado previo a este primer trabajo. Los tres refuerzos para el cuadro barranquillero que van a estar llegando en las próximas horas: Vladimir Hernández, Jefferson Duque como delantero y el señor Alberto Rodríguez, defensor peruano. Justamente las palabras del profesor Alexis Mendoza aquí, como siempre, en elambito.com, no solo ratificando ese tema, sino dialogando de otros y de este reto para el año 2018. ¿Por qué lo queremos tener? ¿Por qué Jefferson? Es un jugador que un año te hizo 23 goles. ¿Cómo no voy a querer goles si no tengo 9? ¿Por qué traigo a Rodríguez? Porque es un jugador maduro, un jugador de selección nacional y un jugador que me puede dar estabilidad en la parte de atrás. ¿Por qué Vladi? Porque Vladi fue uno de los jugadores en la cual con nosotros, en el tiempo que tuvimos aquí, fue con el que más pudimos contar para hacer goles, que es lo que nos hacen ganar partidos. Entonces esos tres jugadores tienen un porqué venir. Entonces por esa circunstancia es que lo hemos traído. Me dirán, pero Rodríguez es maduro. Sí, claro. Es que estoy conformando un equipo para pelear campeonato. Estoy conformando un equipo para pasar Copa Libertadores. Y estoy conformando un equipo que nos dé la alegría que todos quieren. Porque todos quieren campeonato, ¿o no? Entonces, es el equipo que estamos conformando. Unos jugadores que vienen a ayudarnos, conjuntamente con los que están, para potencializar un equipo que hizo un buen semestre. Que no lo terminó bien. Es lo que tenemos que terminar bien nosotros en este semestre. Y eso aspiramos nosotros que se nos dé con la nómina que estamos armando y que estamos seguros podemos lograrlo. ¿Que vamos a trabajar duro? Sí. Eso no se lo escondo a nadie. Hay que hacer mucho trabajo, hay que trabajar, porque esto es de trabajo. No solamente es de nombres, es de trabajo. Y eso se lo acabo de decir a nuestros jugadores. Necesito al jugador que busque siempre su techo de rendimiento, porque no me sirve que tengan un 50, un 60, un 70. Me sirve un jugador que tenga el 100 y el 200% de su condición plena para buscar el objetivo. Y está la idea y la posibilidad de traer otro 9, porque no nos va a alcanzar con uno solo. No podemos tener uno para reventarlo en los dos frentes que vamos a tener en este 4 meses, y tenemos que tener otro. Estamos evaluando nombres, se nos cayó uno que teníamos, pero tenemos que seguir. Y estamos en esa posibilidad de traer otro jugador ahí en esa posición de número 9 para venir a armar la nómina que nosotros aspiramos a tener para lo que es Junior en este semestre. Yo les tengo que decir, sí estaba la posibilidad de tener dos jugadores centrales de Perú y de selección nacional. Eso era una posibilidad muy buena que teníamos, pero a la vez era una posibilidad en contra nuestra. Te dirán, ¿por qué? Si son dos jugadores de selección. Por eso mismo, porque tendríamos 4 extranjeros. Y yo creo que a la Federación Peruana no le va a gustar, ni al profesor Gareca le va a gustar, que nosotros traigamos un jugador a Colombia donde uno de sus dos centrales va a tener que estar de suplente porque no pueden estar los 4 en campo. Entonces, estaríamos creándonos un problema que no tenemos por qué crearlo. Y estaríamos haciéndole un mal a uno de esos dos jugadores que son de selección nacional y que van a luchar por ir a su selección nacional. Y eso es así. Cada uno de ellos quiere estar en su mundial porque tienen la opción, tienen la posibilidad, se la ganaron, la lucharon y no la van a querer dejar ir. Entonces nosotros también somos consecuentes con la realidad. Nosotros también sabemos de que eso no se nos podía volver un problema y optamos por traer a uno de los dos. Con estos últimos minutos del entrenamiento del cuadro barranquillero, primero de este año 2018, comenzamos a despedir este informe aquí en elambito.com con 5 jugadores sub-20,
promovidos del Barranquilla, va a completar por lo menos en principio el profesor Alexis Mendoza esta nómina para el año 2018. Vamos a estar también atentos a lo que ocurra con el 9, que ya lo escuchábamos, se va a buscar, aparte de Jefferson Duque, otro jugador centro delantero. Y por supuesto la llegada de Duque, de Vladimir y del señor Alberto Rodríguez en las próximas horas aquí a la ciudad de Barranquilla. Al igual que en el año 2017, aquí en www.elambito.com vamos a estar atentos al día a día del Junior de Barranquilla. Miguel Ángel Gallo, elambito.com. Elambito.com.